Pues yo creo que desempeñan un papel básico, ¿no?, para acercar la cultura china a aquellas sociedades donde se implantan, ¿no? Creo que desarrollan una labor muy significativa no solo en el ámbito del aprendizaje del idioma chino, sino también en la divulgación del propio hecho cultural en sí, ¿no? Y además, bueno, se inserta en una comunidad como es la comunidad universitaria, académica, que de alguna forma se constituye como una élite en las sociedades de acogida, de destino, ¿no? Y por lo tanto, creo que es una inversión que puede ser a la larga muy fecunda, ¿no?, porque introduce ese ADN cultural de China en capas del estudiantado que pueden en momentos futuros desempeñar posiciones de relieve en diversos ámbitos de la vida social, económica, política o cultural de cualquier país, ¿no? Por lo tanto, creo que la labor que desarrollan los Institutos Confucio pues es una labor clave y que puede desempeñar un papel muy positivo para el intercambio, ¿no? Yo creo que la actividad que desarrollan no tiene que ser también una actividad unidireccional, sino también bidireccional, ¿no?, y facilitar tanto la comprensión de la cultura china en los países de acogida como igualmente el acercamiento entre ambas culturas, ¿no? Creo que la dimensión de intercambio cultural también puede dar resultados muy fecundos y positivos para ambas partes.